¿Qué onda, cachorritas? Soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Lucky Dog Bad Age. En la parte de Robwell, con un valor de la suerte al 90%. Bueno, nuestra suerte todavía sigue. Pues al 90%, tristemente no está al 100%. Ya saben, esto es Bad Age. Dudo que alguna vez la veamos al 100%. Y empezamos con la segunda sección de Rodwell, digo, la segunda parte titulada Rodwell. El video anterior fue el último video de la sección de la prisión y ahora entramos a la segunda parte de tres. Pues darle duro, solo les debo de decir que endurezcan su corazón porque esta parte está bastante fuerte. En fin, pues darle duro, ¿dónde vamos? Comenzando con Rowell. Ok, en términos de tiempo, ya había pasado el amanecer. Pero el bosque se hundió en la espeluznante oscuridad. Y allí había hombres que procedían como si se abrieran paso entre los árboles. Eran hombres con uniformes de la prisión manchados con sangre. Entre ellos estaba un prisionero con una escopeta en forma de un tubo de hierro, dirigido por un gángster con uniforme de prisión que guiaba el camino. Bakshi y sus hombres corrieron a través de los árboles sin caminos, pero con un propósito claro. Y en medio de esa pandilla está Jan, pobrecito. Después de tanto guamazo que se dio ahí en el túnel. Ay, ay, no es tu suerte, Jan. Caminaba en medio de su marcha, amenazado por el hocico de una escopeta por delante y por detrás. Mi cuerpo entero duele. Cada paso era una tortura. Mis zapatos se habían ido. Con cada paso se clavan clavos en las piernas y ambas rodillas. Y esa tortura continúa. Bueno, no literalmente es que se le estén clavando clavos. Simplemente esa sensación ha de sentir por estar caminando saltando. Digo, descalzo. Antes yo... Cierto, en ese túnel los pilares se derrumbaron. Se suponía que yo estaba en la base del derrumbe, por lo cual pensé que estaba muerto. Sin embargo, ahora, de esta manera, soy llevado por esos prisioneros de mierda. ¿Me salvaron estos tipos? ¿Me sacaron de ese derrumbe y ahora me encuentro caminando así con ellos? ¿Hacia dónde? ¿Prisionero de...?
Deja de estar distrayéndote y camina. Ahí está el guamazo, se escuchó. Si me llego a detener un poco, uno de ellos me golpea. Me golpean con una fuerza contenida para evitar dañarme mucho. ¿A dónde me están llevando? Ante mis ojos distorsionados, un gánster con uniforme de prisión y el gran cuerpo de ese loco como un pilar. Solo eso se reflejó en mis ojos. ¿Cuánto tiempo hemos estado caminando? Prisionero E. ¡Deténganse! Por favor, deténgase, jefe. ¿Dónde está? ランデブーのベッドはもうちょい先だろ。 ¿Qué pasa? La cama de encuentro es un buen lugar para ir. Bakshi, en serio, ¿no habría un ratito, aunque sea un ratito, que no saques palabras que pueden pensar en la suculencia? Por favor, Bakshi, ponte serio, mijo. Bueno, sigamos. Es que este Bakshi me desconcentra sus payasas, que sus mamadas que dice siempre. Prisionero E. Hay marcas de neumáticos. De alguna manera hay rastros de otras personas además de nosotros. Lo comprobaré primero. ¿Dato? ¿Sheriff ka? ¿Cowboy ka? ¿Qué? ¿Podría ser un sheriff o un vaquero? ¿Ah? ¿Qué diablos haría un vaquero en medio del bosque? ¿Podría ser? En mi cabeza, que dejó de pensar por el dolor, algo parecido a un destello corrió. De ninguna manera. ¿Mis compañeros están aquí? Por poco y grito en voz alta. Aún no debo de hacerlo. Si es que ellos han venido a ayudarme. Si Bernardo le dijo que al equipo de rescate de la organización que estoy aquí, si llegaran a cruzarse con estos tipos, de repente frente a mí, el pandillero que había ido a confirmar la situación regresó rápidamente. Prisionero E. No vi ningún auto ni tampoco a nadie. Solo habían marcas de neumáticos por los alrededores. Y también ropa. Bakshi, ya para, güey. Ya para con tus pinches comentarios bien. Creo que por la forma de ser de Bakshi se ganó muchos fans, a pesar de que Bakshi es el malo. Es que Bakshi es todo un caso, este men. Si Julio es loco, Bakshi también, pero a un grado más pervertido. Ok, sigamos. Es que siempre me desconcentra este men. ¿Son marchas de un auto que pasó por ahí? ¿Y qué pasa con eso de que hay ropa? ¿Acaso se trata de un caso de violación? ¿No hay rastro de semen de casualidad? Ay, con este men. Diciendo eso, Bakshi y los demás continúan caminando por ahora con más cuidado. Y los otros subordinados me llevan con ellos. Ellos me hacen caminar con cuidado también. ¿Qué? Prisionero D. ¿Qué es esto? ¿Acaso no es ropa de la prisión? ¿Qué es esto? Prisionero B. En total hay 4 piezas de ropa pertenecientes a 4 personas. Parece que hay otros prisioneros que se fugaron además de nosotros. Esto es malo, tal vez estén siendo rastreados. ¡Mmm!
Lucky Doggy Chuan. Maxi, por favor, ya ponte serio, güey, en serio. ¿Qué? ¿Resultó ser ropa de hombre? Espero que no haya semen en esa ropa. ¿No lo crees así, Lucky Dog? No me digas que esto es. Estaba en mal estado, pero no puedo cometer un error esta vez. Por ahora necesito zapatos. Tomaré algunos de los zapatos que están tirados. Al ver los zapatos que fueron dejados, no puedo equivocarme. He visto muchas veces este tipo de zapatos. Son los zapatos de Bernardo y Luchino. Incluso la ropa de prisionero tirada, puedo reconocerla. No hay duda alguna. Debido a que fueron transferidos de cárceles de diferentes lugares, todos ellos vestían uniformes de prisión con diferentes diseños. Esos uniformes fueron tirados como basura, como si fueran papel con mocos. Los que dejaron esta ropa solo pudieron ser ellos cuatro: Bernardo, Luchino, Iván y Julio. Son ellos. Ya veo. Ellos lograron escapar. Oh, ¿cómo lo supuse? Estoy en lo correcto. Ya veo. De eso se trataba. ¿Qué estás diciendo? Maldito loco. Mi coraje estaba a punto de explotar, pero Bakshi lo detuvo con solo el movimiento de sus ojos, y entonces. ¡Hey, tú! Prisionero de. ¡Sí! Veo un poco más adelante a comprobar la situación. No vaya a ser que nos topemos con esos desnudistas. Cuando el gángster que recibió la orden de Bakshi rápidamente procedió a caminar a través de la arboleda, y luego Bakshi suspiró, vino hacia mí. ¡Genial! He ganado la apuesta. ¡Wii! Como lo supuse, fuiste abandonado después de haber sido utilizado. こいつらはな、花から仕込み済みだったのや。お前はただの露払い、泥よけ、用が済んだんで捨てていかれたんだよ。Esos tipos fueron preparados desde el principio. Eres solo una gota de rocío, un guardabarros. Como ya terminaste tu labor, simplemente fuiste tirado a la basura. でもよかったじゃねえか。なあ。出た途端にお掃除の鉛玉キスが待ってなくって。ああ、その価値もねえ。てか。Pero, ¿no crees que eso fue bueno? Tan pronto como salieron, no pudieron evitar deshacerse de su basura. ¿No crees que piensan que no eres valioso? な。No, eso no puede ser.崩さず握りしめてまだ粘ってんのか？だったらよ。¿Qué? ¿Todavía sigues aferrándote a ellos después de haber sido dejado como basura? De ser así. El bastardo de Bakshi pone una expresión burlona, sacando su lengua larga que sobresale, exhala y se ríe. なんで？なんで？
なんでこいつらはセカンドボス、かっこ予定のおめえを待っていね。なんで行っちまってる？¿Por qué? ¿Por qué? Se supone que tú serías el próximo jefe. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se fueron sin ti? そいつら独房から出して手引きしてやったのお前だろ？なんでそのおめえを残してリフレッシュして行っちまった？なんで？ Fuiste tú quien planeó todo el escape. ¿No es así?Entonces, ¿por qué te dejaron y se fueron sin vacilar? ¿Por qué? Pinche Baxi, deja de estar echándole más sal a la herida, güey. Mira, en primer lugar estoy seguro que ellos no quisieron abandonar a Jan a propósito. Simplemente actuaron de acuerdo al plan de que si Jan tardaba en salir, que se fueran sin él. Pero yo creo que Jan, de alguna manera, con todo este shock y toda la palabrería que Baxi dice, que se me hace que Jan inconscientemente va a creer que realmente lo traicionaron. Cuando realmente no es así. Ellos esperaron hasta el último momento y lo vimos. Y pues seguramente no les quedó otra que irse. Pero bueno, la verdad es que creo que le va a lavar el cerebro a Jan. ¿Qué se le va a hacer? En fin, pues lo vamos a dejar hasta aquí. Ya veremos pues cómo va a pasar este lío Jan en esta segunda parte de Rowell. Entonces me voy despidiendo, cachorritas. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo hasta la próxima. ¡Mátane!